Yo, de cara al cemento, fue un cortometraje, como les decía, que realicé hace algo así como hace 3 años, sino un poco más. Oye, Valerino, ¿puedo conversar un poco? Por favor, mañana, amigo, voy saliendo apuradísimo, en serio. Hable con Angélica adentro, cualquier cosa lo vemos ahí, ¿ok? Chao, Oiga, nos vemos. oiga, oiga, Daniel. Por favor, mañana, amigo. Desde ahí nació la idea, teniendo en cuenta que siempre que a mi familia es una familia de gente obrera, siempre por alguna otra forma, también por el cine, he estado un poco más cercado a las personas, a los llamados desposeídos, o no sé, ponerle que es sinónimo, pero a la gente que tal vez tiene, que está con una constante lucha por sobrevivir en esta sociedad un poco discriminadora en ese sentido. Pati. ¿Para qué se va a estar? Hace 2 días que está con fiebre, weón. No tengo ni plata para remedios por tu culpa. Por la silla, buscamos. Déjame verla Sí, entonces. claro, déjame verle qué hay que hacer, weón. Ponerle una carita. Y desde ese punto comenzó la motivación de, no sé si de crear la película de cara al cemento, pero sí un personaje que naciera desde ese mundo del trabajo, ese mundo que es donde un hoyo, donde todo en cierta forma te hunden un poco más. Si a mí me van a pagar luego, weón, y te voy a dejarte la plata. Sí, Y a te voy mí a me llenarte la pagan boca con plata, luego, weón. weón. ¿Cuántas Pero veces déjame ver a la debería niña, si yo decirle soy las su mismas mamá. mentiras, Déjame conche verla, tu weón, madre? déjame verla. ¿Ah? Déjame, para con el Sí, escándalo, para para con con el esto, weón. escándalo, weón. Me tenéis cansada. Ya, para, Por déjame tu culpa verla. estoy así, mierda, por tu culpa. Muy difícil de salir, donde uno acarrea con un karma pero gigantesco, donde tropieza constantemente con la misma piedra y es muy difícil de liberarse de ese, ya sea por un factor económico, por un factor social, por un factor educacional. ¿Para qué me cambió el candado? ¿Y qué quería que hiciera? Si yo soy tan empleada aquí como cualquiera. Bueno, invito a que todas las personas vean el cortometraje De cara al cemento, y que algo muy importante, que si los jóvenes quieren grabar, quieren filmar, quieren hacer alguna obra audiovisual, cinematográfica, que lo hagan, así, tomen la cámara y salgan a grabar, que no es algo tan lejano a nosotros, está en nuestras manos. Menos mal que era una hora, vos, conchutumare. Te andás arrancando. No, ¿qué te ocurre? ¿Vos creés que yo soy hueón? Venga, vamos, vamos, dale. Algo oficial que lo quise hacer por crowdfunding, que es pedirle dinero a la gente que quisiera que me apoyara para empezar el cortometraje, y en ese momento el cortometraje era de uno.